días. Bueno, pues ahorita vamos a hacer un recorrido de pata de perro. Mira, aquí los gansos. Los perros tienen que cuidar a los gansos, mira. Velo, velo. Tiene hasta acá el perrito. Estamos esperando para irnos de pata de perro. Llegó nuestro vehículo. ¡Vámonos! Nos vamos de pata de perro a dar un rol. Vamos a conocer nuevas cosas acá en Canadá. Acompáñenos. Vamos a conocer nuevas cosas acá en Canadá. Rutas para abrir para que las conozca con pata de perro. ¡Vámonos! No, pinche Luis, güey. Decía que sí, cabrón, ya me tiro para atrás y me mete de alba rasura. Ah, pero me gusta. Y quiero comer algo que me gusta. No, no, no. Estamos en un dilema. ¿Estás llevando caballo por mí? Sí, sígalo. No, también, vaya. O sea, aquí dice la casa de los X-Mart, o sea, la casa de los huevotes. No es Smart. X-Mart. Tienda de huevos. Tienda de huevos. Pero la verdad, yo tuve un dilema. Yo quiero comer software porque a mí me gusta el software. El huevo, siempre he sido enemigo de pagar $1,000 por un par de huevos. Pero tú vas a pagar $1,000 por un sándwich. Ay, sí. Yo voy a probar una Subway. Yo está abierto. Está cerrado. Está abierto. Open. ¿Dónde estamos, bebé? Estamos en Western Falls. Ahí estamos. Fall. Y vamos a ver unas cascadas, así como las cascadas Cascazul, Cascaía de Chiapas. Vamos a ver, nos trajo nuestro buen amigo el caballo. No podemos volar el dron. Nada más, el único que nos prohíbe. No. Está tocando lluvia. Aquí en la entrada no hay nadie. Vamos a caminar bajo lluvia. El lunes es el martes es free. Bueno, nos tocó hoy gratis la entrada. Mira, ahí está el hielito que está todavía acumulado. Creo que cayó ayer hoy. Vamos a continuar. Bueno, amigos de los de tu municipio, aquí estamos en Webster Falls. Y vamos a ver unas bonitas cataratas, ¿sabes? A una hora de Toronto, si quieres hacerte el recorrido, contate a la pata de perro, síganos. ¡Voy a ir a chulada! ¡Bueno! ¡Es más grande! ¡Beautiful! Es parte de lo que pueden conocer con pata de perro, independientemente que puedes ir al museo, puedes ir al acuario, puedes conocer las cataratas de Niágara, puedes ir al béisbol, puedes ir al hockey, hay maravillas naturales como es esta. Tiene un costo de entrada, pero hoy que venimos martes nos tocó gratis, disfrutémoslo. El único sobreviviente del apocalipsis de ayer. Robertico, los demás se quedaron noqueados, ¿verdad? Bueno, estamos en esta experiencia, en este hermoso lugar, donde hay las cascadas. Vamos a ver qué tal nos va. Voy a los rayos. ¡Uy, qué miedo! Llegamos por cortesía de Bicimoto, tú nos usas Z-Gas, y él llegaba por mi cámara, de cámara. ¡Rajami! ¡Cruinich, no dame nich! Restaurant Cristo Rey. Allá en Chiburna. Hoy tenemos de camarón al buen Robertico. ¡Saludos, Robertico! Vamos, pues. No estaba para te perro. Está con nosotros Chacha la Balacha. Chacha la Balacha. Mira las hojitas, marchitas. Abusado, no vayamos a resbalarnos. Ponte de endolada. Vamos a ver, dice, no enter. ¡Ah, su madre! No, dice ya que no entres al agua. No entres al agua, aquí no me puedo bañar. Pero hay lugares como estos que no son muy comunes ni muy divulgados. Que hoy nos trajo el amigo Pate Perro. Mira, de este lado viene el río. Y aquí está la caída de agua, ¿no? Ahí. Bueno, no te vas a llegar hasta la caída de agua. Nos tocó un clima lluvioso hoy. Un clima lluviosito. Tiene un costo la entrada, pero hoy martes. Dice que es gratis. Free. Gratiti. Gratiti, como nos gusta. De Chayi, de Chayi. Yes. Porque yes. Nosotros somos Chayis. Yes. Ahí está, así se llama este lugar. Western Falls Park. Historia. Ahí está la historia, acá en las notas. Se cayó este.
pero como pueden ver, tiene años, vean esta foto antigua. O sea, el parquecito, obviamente la cascada tiene años. No. ¡Ah, la ve! ¡Queroso acá! No, ven acá, mira, mira, qué padre se ve. Mira, cómo se ve la caída del agua y el hielito allá abajo. Muy bonito. Vamos a continuar. ¿Lo visto? ¡Baby! Esta era como que la fuente de poder de las personas de acá, porque dice que lo utilizaban para la energía, porque acá había muchas industrias. A ver, aquí. Entonces, en estas aguas tenían sus molinos. Ajá. Sus molinos de madera como para producir electricidad o algo así. Lo que fuera. Ajá. Era su fuente principal de energía. ¿De energía? Sí. Ok. Pues ahí está, güey. Era como la fuente principal de energía de la gente de estos rumbos. ¿Lo vamos a cultivar? Venimos acá. Bueno, pues, nos encontramos en este parque que está, pues, habilitado desde 1938. Vamos a ver unas tomas ahorita. Esto nos trajo nuestro amigo Pate Perro. Desde 1938 este lugar está habilitado y lo utilizó la gente de estos lugares como fuente de energía para generar corriente. Estamos a una hora de Torón. Bello lugar. Está Robertico, nuestra traductora, nuestro buen amigo Pate Perro y el encargado de alimentos y bebidas de la casita de paja y el pueblo y chacha la bolacha. Ahí vive el jinete sin cabeza, mira. Aquí es donde se guarda. Algún tipo de roedor se debe guardar acá, mira. Mira esta belleza de árbol. Bueno, pues amigos, recuerden, búsquenlo así en Facebook, Pata de Perro, recomendable. Usted le pida el tour que quiera, de qué tipo, de qué sabor, qué color, y él se lo va a dar. Bueno, pues vamos a continuar esta aventura. Vamos a conocer otras cataratas que están en este rumbo que nos está trayendo su buen amigo Pata de Perro. Aquí me comenta que hay una piedra tipo la película de Rey León. Vamos a verlo. Libre como cual león que soy. Estamos en el mero montecito. La ruta congelada, está haciendo honor. Miren este mirador que tenemos acá, hermoso. Y allá a lo lejos se ve el condado de Dundas. Vamos a seguir todo viendo ahorita a una piedra que es la piedra del Rey León. Follow me.
Lion Production presenta El Ciclo Sin Fin. Actor, Leoncio. Cantante, Monse. Sonidos ambientales, Chpecabres. ¡No! ¡Tueña! ¡Vete, mamá! ¡Ueña! Desde el día en que al mundo llegamos y nos pega el brillo del sol. Hay mucho más para ver de lo que se puede ver. Grandes y chicos han de convivir en un ciclo sin fin. Que nos mueve a todos. Y aunque estemos solos, hemos luchado hasta encontrar nuestro gran legado. Oye. Bueno, amigos, les voy a platicar. Cuando ustedes vengan a Toronto y busquen a Pate Perro, díganle que les traiga el paseo de las cascadas. Vas a caminar en promedio como 4 kilómetros. Les recomiendo venir con zapatos cómodos. Si puedes traer un lunch, manzana, plátano, tráelo y una botellita de agua. 4 kilómetros más o menos de caminar. Hoy nos tocó lluviecita, pero está agradable y conocimos paisajes hermosos acá en Toronto. Recuerda, Pata de Perro, la mejor opción. Este viaje no pudo haber sido posible si no fuera por la gente que siempre nos apoya, como es Dunosusa, Bisimoto, Zetagas, que le voy a fabricar Mayacay, Maveras, Rajami, Krujinich, Niño Domunich, de este veo Cristo Rey Restaurant. Bueno, pues, amigos, Celóstica, Celóstica en construcción. Pues vamos y Pata de Perro. Muy recomendable ese tour de cascada. Ahora sí, vamos. Recio. Escuchen los truenos, la naturaleza. Bueno, pues, más nos pasamos. Mira, allá donde está la camioneta que viene el caballo, vaya. Era nuestro punto. Está lloviendo y nos pasamos. Es nuestra limusina del amigo caballo. Donde quiera encuentra, mira, el Zócalo Supermercado Mexicano. Vas a encontrar cochinita, relleno negro, papazules, todo encuentra acá. Está lloviznando, pero no mucho, ¿eh? Poco, casi no nos mojamos. Fastidiado de comer comida de por acá, les voy a preparar un Mexican food, un bistequito a la mexicana de porky, de puerco. Ya les piqué esto, ahorita lo voy a echar. Mira, sígueme. Pues estos frijoles se ven buenos, le voy a echar ahorita su tomatito. Vamos a darle, le voy a echar su tomate. Lo revolvemos como debe de ser. Lo voy a hacer así como un... ¿Cómo que vendría quedando esto? ¿Mexicano? Un bistec a la mexicana, a la veracruzana, como ustedes quieran llamarle. Ahora le voy a echar tomate, chile, pimiento, generosamente, mira. Ah, esto con unos taquitos, ¿sabes cómo va a caer ahorita? Con un chilito habanero. No sé qué estoy haciendo, pero debe quedar bien. Y ahorita, mira, la receta secreta va a quedar como un chili. Le voy a poner estos frijoles acá. No sé si quede bueno, pero si no queda bueno, lo siento mucho. Va a quedar como una comida tipo, cubana. Saludos, Mayrelis. Ahí está. Es una comida tipo cubana que estamos haciendo. Lo más parecido a los que comemos en casa. Ahorita les muestro cuál fue el desenlace. ¿Cómo lo ven? Opinen, ¿les gusta?
y hacía falta la comida así, hecha por el gran Leoncio. Saludos, bebé. Madre, hola, chiquito, mira. Chiquito, venía por el mío, el polo no le gusta. No me gusta, mira, cocinó bistec a la mexicana. Después de una semana, debo comer.